Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en Sinacantepec, en el Estado de México, en pleno día de vacunación para niños de 9 años, primer dosis, y para niños de 12, 13 años, segunda dosis. Está lloviendo, se vino tremendo aguacero. Una ventaja de que siempre hay gente que se pone las pilas bien chidas, anduvieron vendiendo los famosos impermeables de plástico y de alguna manera hicieron el paro para toda la gente que está formada. Miren, hay gente formada, les traen sombrilla, paraguas, pues la armaron. También los que pudieron comprarse el impermeable ya la hicieron. Y hay gente que no, hay gente que está mojándose. Se está mojando, formada, esperando turno para ingresar a este lugar donde están aplicando la vacunación, que es el Domus Forum Sinam, Centro de Espectáculos Domus Sinam. Es un centro de espectáculos aquí en Sinacantepec. Estamos en la avenida Morelos. También se rayaron los que están vendiendo sombrillas, porque pues o te mojas o compras un paraguas, o te mojas o compras son impermeables. Se rayaron, qué chido, que los mexicanos ponen las pilas para vender cualquier cosa en el momento que se necesite. Así es, amigos, pues miren, estamos aquí formaditos, estamos aquí esperando si viene la granizada. Wow, va a granizar y la gente mojándose para pasar a vacunación COVID-19, para pasar a la vacuna COVID-19. Esto es en el Forum Sina en Sinacantepec. Ya nada más. O te mojas. O te vas. Son las ganas de que tienen los mexicanos de salir adelante en dominar esta enfermedad, esta pandemia de COVID. Pese al aguacero, están formados para vacunar a sus hijos. Estas son las ganas que le echan los mexicanos. No se rajan por nada, miren, formados, en la fila. Formaditos en la fila. Anteriormente aplicaban la vacuna en algunos otros lugares, ponían el donado grande para la gente. En esta ocasión es un centro de espectáculos, el Domus Sinam, y lamentablemente pues solamente entra la gente que se vacuna, y la gente que está formada está afuera esperando a que les toque turno, y pues entrarán empapados, mojados, porque el agua no se ve. Tremendo aguacero. Lo bueno que el familiar que traemos alcanzó a entrar, entró y se vino la lluvia. Qué buena suerte que llegó, se formó, no esperó mucho tiempo y entró. Y mucha gente llegó desde temprano a formarse y apenas van saliendo. La fila fue enorme, enorme, enorme la fila. Y ahorita los papás pues preocupados que sus hijos se pueden resfriar con este aguacero que están viviendo, están empapándose. Bueno, mínimo se mojan los pies, mínimo. Esa logística del gobierno del Estado de México para la vacunación, creo que no miden las inclemencias del tiempo. Deben medir las inclemencias del tiempo y prevenirse un lugar donde la gente se pueda resguardar de la lluvia, se pueda resguardar del calor, porque primero fue un calorón en el día y ahorita ya la lluvia. Mala organización de parte del gobierno del Estado de México para la aplicación de la vacuna aquí en el Estado de México, en Sinacantepec. Les comento, anteriormente estaban poniendo la vacuna en
el CENTE, ahí enlonaban gran parte del CENTE, había donde atajarse la lluvia, el sol, y aquí ahorita no hay nada, hay que atajarse la lluvia, solamente los que entran se pueden atajar, los que no entran, pues no se pueden atajar, amigos. Entonces ahorita adentro va a ser el caos, porque la gente pues no se sale también por la lluvia, la gente que ya se vacunó no se va a querer salir por la lluvia. Y pues ahorita vamos a ver cómo está la salida, a ver cómo le fue a mi familiar en la salida. Ya están avanzando, ya están dejando entrar a la gente, al parecer, aunque se aprieten adentro, dejen entrar, por favor. Está lloviendo fuerte, muy fuerte. Ya se está terminando la fila, pero sí, había todavía gran fila. Ya están avanzando para que entre. Ya después de que se mojaron, estaban avanzando la última fila. Son las 5 de la tarde, los últimos que están formados, les fue mal, se mojaron en esta lluvia que cayó este día de vacunación, este jueves 4 de agosto del 2022 aquí en Sinacantepec, Estado de México. Pues muy mal que le fue a esta gente formada aquí, miren. Todo sea por vacunarse. ¿Tú qué hubieras hecho? Comenta ahí en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido? ¿Te hubieras esperado? ¿Te hubieras mojado? ¿Tú qué harías en estos casos? Te vas, te esperas, solo falta que estas últimas personas que van formadas no hayan alcanzado vacuna, ¿no? Todo puede suceder, se mojaron y puede ser que no alcance vacuna, porque ya son las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde dejan de ingresar personas a la vacuna. ¿Tú qué hubieras hecho? Comenta. ¿Te hubieras esperado? ¿Te hubieras ido? ¿Vienes al otro día temprano? ¿Esperas? Difícil decisión, pero la mayoría se esperó. Aplausos para estos papás que, pese a la adversidad del clima, pues están cumpliendo con la obligación de vacunar a sus pequeños de 9 años, 11, 12, 13 años, aquí en Sinacantepec. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Suscríbanse, denle like y compartan. Hasta el próximo video, nos vemos. Ya entraron todos, miren. Vamos a hacer un tour aquí antes de irnos. Está el aguacero, pero con todo, amigos. Más seguro que nuestro familiar ya salió y pues va a estarse mojando. ¿Ya salió? ¿Dónde está? Tú dices que ya salió, ¿verdad? Pues aquí nos orillamos y preguntamos si ya salió. Bueno, hasta la próxima amigos, ya entraron todos, miren, hasta que se mojaron los dejaron entrar casi todos. Híjole, qué barbaridad amigos. Hoy la vacuna en Sinacantepec. Hasta la próxima, recuerden suscribirse, denle like, compartan. Ya aquí un carro se fue a la coladera, miren. A ver si alcanzan a ver ahí. Un coche se fue a la coladera, se enterró allá para acabarla de amolar, miren. Ah, falta de señalamientos. Falta de